Caicedo. Carlos Caicedo. Venía de confesión la buena bienvenida a nuestra institución y le agradecemos por su compromiso con la educación, con todo el amor. Hemos enlazado esta carreta para decirle gracias. A ver si alcanzamos, mire qué bonito. Vamos, una fotografía. A ver, una sonrisa para los niños. Bien, como el 11 tiene una matrícula de 3.298 estudiantes, en una jornada 1.263, el Pedagógico del Caribe 615, una jornada 252, y el 20 de octubre tiene 1.365, en una jornada 591. Entonces mire lo que va a pasar, que le estamos trayendo, además de los 200 portátiles que ya tenía el 11, se le están trayendo 700 tabletas para el 11 de noviembre. 700. O sea, que tienen una inversión total en tecnología, porque se le hicieron además unas salas en 285 millones. Y queda, que antes sabían cuántos estudiantes tenían que hacer turno para un computador. Profesor, ya hay. ¿Ah? Vamos a ver, yo quiero que se escuche su voz, porque si no creen que yo estoy diciendo mentiras. Teníamos un computador por cada 30 estudiantes. Ahora vamos a tener en tabletas y computadores, bueno, que son, estos son computadores, solo tipo tableta y otro tipo portátil, vamos a tener de 30 niños por un aparato, vamos a pasar a 2 niños por un aparato, 2 por 1, 2 por 1. El Pedagógico del Caribe se le entregaron 57 portátiles y ahora se le entregan 120 tabletas, quedan también en una relación 2 por 1. Y el 20 de octubre tenían 30 portátiles que le dimos, se le están entregando 250 tabletas. Quedan una relación 2 por 1. Una inversión en estos tres colegios de 423 millones de pesos en tecnología. Bien, les cuento que a los docentes de ustedes les dimos, al del 11 de noviembre, 49 tabletas. Pedagógico del Caribe 15 y 20 de octubre 27. Bueno, ¿y cuántas sillas? Para no hablar, vamos a hablar de los almuerzos. En el 11 estamos dando 880 desayunos y 1.213 almuerzos, 2.093 raciones. Es la inversión más alta que se está haciendo en comida en la historia de la ciudad, para que los hijos del pueblo samario tengan mejores condiciones, ¿cierto? Psicomotoras para aprender, para ir a estudiar. El Pedagógico del Caribe está recibiendo 260 raciones y el 20 de octubre con 560 almuerzos y 340 desayunos, 900 raciones. Pues bien, terminemos con el de los pupitres. Estamos entregándole, miren lo que va a pasar. ¿Cuántos estudiantes tenemos acá entonces? Bueno, profesor, ¿cuántos estudiantes tenemos en su jornada? Una jornada. Una jornada al máximo 252. ¿152? 252. Bien. ¿Cuántos tenemos en una jornada? 400. 400 en una jornada en el 20 de octubre. 400 en una jornada. ¿Y en el suya? 252. 252. Y en el 11,
La jornada que más tiene, ¿cuánto tiene? Bueno, mire lo que va a pasar. Que al 11 le quedan 650 pupitres, Pedagógico del Caribe, 280 y 20 de octubre, 350, prácticamente todas van a quedar en estos dos colegios con sillas nuevas, sillas tipo universitario. ¿Cómo se sienten en esas sillas? ¿Sí les gusta? ¿Tan chévere? Bueno, ustedes se merecen lo mejor, se merecen la alimentación, se merecen profesores capacitados, rectores capacitados, se merecen tabletas, se merecen computadores, todo eso se lo merecen. Porque es la única manera que las personas que venimos de la comunidad, del pueblo, podemos echar para adelante con educación pública de buena calidad. Participen en la movilización por la calidad. Ahí tienen bastantes datos para cuando conversen entre sí, con sus vecinos, los padres de familia o los estudiantes, y digan por qué el gobierno dice que Santa Marta está cambiando. Ahí tienen por qué, con equidad, Santa Marta está cambiando. Muchas gracias, que disfruten todo este público que se mantiene. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestra comunidad, al señor alcalde, doctor Carlos Eduardo Caicedo Mar, a la doctora Ingrid Padilla, secretaria de Educación, a su equipo de colaboradores, a los compañeros rectores, Carlos Gutiérrez Boto, Marlene Peña. A nombre de estas tres comunidades, de estas tres IED, queremos darles los más sinceros agradecimientos. No tenemos sino palabras de agradecimiento para expresar lo que usted ha hecho por nosotros. Este cambio no solamente ha sido en la parte tecnológica, este cambio viene en visión. Cuando uno tiene un líder que visiona, sigue el equipo y avanza. Eso es lo que ha hecho usted con nosotros. No solamente se ha quedado en la parte tecnológica, también ha hecho parte de la capacitación. Y no solamente eso, ha llevado tecnología, educación y capacitación a todos los rincones de nuestra ciudad. Estos barrios humildes, como los que nosotros representamos, se lo agradecen infinitamente. No podemos quedarnos atrás ante su paso, no vamos a quedarnos atrás, nosotros vamos a seguir adelante, vamos a seguir la misión de usted nos ha generado. Es así como usted lo dijo anteriormente, hacemos parte del equipo de rectores líderes transformando la educación que usted de manera brillante tuvo a tener para invitarnos y hacer parte de ese equipo. Gracias a eso hemos cambiado nuestra visión, nos hemos acercado más a nuestras comunidades, llegamos cada día, nos acercamos a nuestros niños. De igual manera, así como usted lo ha hecho. Cuando firmamos en el 2012 el acuerdo por la calidad, sabíamos lo que estábamos haciendo. Sabíamos que íbamos a avanzar. Es así como nuestras instituciones el día de hoy pueden demostrarle a toda la ciudad y al país que han avanzado en los niveles de mejoría en los índices de calidad que el Ministerio de Educación Nacional ha entregado año tras año. Y es por eso que Santa Marta hoy ha avanzado más de 50, 100 y hasta 200 puestos en los niveles de índices. Ya no somos esa educación que antes la gente hablaba y nos decía que estábamos rezagados. Hoy nos miran con otros ojos. Vino el presidente a decirle a usted que Santa Marta estaba libre de analfabetismo. Eso fue un gran avance y yo quiero un gran aplauso para el señor alcalde. Porque eso, la gente tiene que entenderlo. Son pasos grandes. Aquí, señor alcalde, están los niños desplazados, los niños de Ciudad Equidad, que fueron atendidos inmediatamente. Fueron 4.000 casas que se nos puso ahí y usted no fue indiferente ante ese hecho. De manera inmediata se buscó la solución y es así como la población del 11 de noviembre pasó de tener de 2.200 estudiantes a 3.600 estudiantes este año, sin ningún problema. Hoy, con la llegada de estos mobiliarios, nosotros culminamos un proceso que habíamos arrancado el año anterior. Pero vamos a seguir más allá, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir demostrando que podemos seguir más allá. De verdad, a toda la comunidad que hoy está aquí, que está agradecida, que usted sabe y usted reconoce los avances que hay en educación, quiero decirle a todos que me siento muy complacido en nombre de mis compañeros de representar a estas comunidades. Ustedes conocen el trabajo que venimos haciendo, pero que es gracias al acompañamiento
que la doctora Ingrid Padilla y el doctor Carlos Eduardo Caicedo han hecho con nosotros. No podemos solos y no nunca nos han quedado solos. Y sabemos que en este compromiso vamos a seguir acompañados por ustedes. Estos son los momentos en que la comunidad tiene que entender, y como usted lo decía, mucha gente me decía y se me acercaba, va a ser un proceso político, va a ser algo político. Hoy, ahora se están dando cuenta que de ninguna manera este es un evento político, es un evento de agradecimiento y de entrega formal del material que sus hijos a partir de hoy van a utilizar. Frente a ustedes queda el compromiso de darle un buen uso, de cuidarlos y de seguir el proyecto que venimos liderando. Muchas gracias. Antes de avanzar con las demás intervenciones de...